en momentos en que se desplazaba a bordo de una mototaxi por la avenida Prolongación Bolognesi con Agustín Vallejos, agentes de inteligencia de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto que se encontraba requerido por la justicia, sindicado de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Se trata de Gregorio Crisanto Tiquillahuanca, de 50 años, conocido como Camarada Ricardo, requerido por la Sala Penal Nacional de Lima por ser integrante del pelotón de aniquilamiento de la Fuerza Base Maray Huarmaca, perteneciente a la Gran Unidad Número 2 del Comité Regional Norte de Sendero Luminoso. A Crisanto Tiquillahuanca se le implica en el aniquilamiento del campesino Emeterio Asencio Crisanto, perpetrado en junio de 1992 en la localidad de Huarmaca. También en marzo de 1992 participó de haber volado la antena de Petroperú en el sector El Cuello de Porcuya, en Huarmaca, habiendo participado como contención, acción que lo realizó conjuntamente con un aproximado de 20 senderistas.